Django, ¿por qué no te gastas un poquito de pasta en una nave nueva? Ni hablar. Esta perteneció a Jaster Merell. Ya. El guerrero Mandalorian que te tomó bajo su protección. ¿Alguna vez has pensado que tal vez te aferres a esa nave, a esos recuerdos, porque estás buscando a alguien a quien proteger? Ross, hablas como un psicodroide. ¿Qué información tienes sobre el traficante de barras? Solo sabes hablar de trabajo. Jervis Gloom, la policía de Coruscant lo quiere vivo. Mis fuentes me dicen que trabaja en el sector de recreo. ¿Crees que ese tipo sabrá algo del bando Gora? Cuando le vea, se lo preguntaré. Gloom trabaja cerca de un almacén. Cuidado, tiene contratada una pandilla que le proteja. Algunos valen algo, vivos o muertos. Esa zona está llena de contrabandistas. Puede que encuentres a alguien que quiera comprar barras letales y que te lleve hasta tu pieza. Si no lo asustas, claro. ¡Lucha! ¿Habéis visto eso? Por favor, déjame. ¡Wow! ¿Cómo puedo conseguir uno? ¡Wow! Bonito reactor. ¡Por Dios! ¿Habéis visto eso? ¡Por todos los dioses! ¡Oh, vaya! ¡Wow! Por favor, deja que me vaya. ¡Sálvese quien pueda! ¡Quijasa do punyo! ¡Es una ¡Por favor! ¡Jamás no entenderé a los humanos! ¡No quiero morir! ¡Es el Django! Recuerda, si te cargas a esa escoria, no tendrás forma de saber para quién trabaja. ¡Hey! ¡Yo no me merezco esto! Oh, ¡por favor, no me mate! Si vas todo el día enseñando los blasters por ahí, harás más enemigos de los que puedas desear. Gloom frecuenta un casino encima del club. Es solo para socios, pero tal vez convences al camarero para que te deje entrar. No han puesto precio a mi cabeza. ¿Una copa? Estoy buscando a alguien. Está en el lugar adecuado. Un traficante de barras letales. Acaba de entrar. Aquí entra mucha gente, amigo. Oye, amigo. Te doy una oportunidad para que salves tu club. Por favor, no dispare. Solo soy el camarero. No quiero problemas. Solo intento llevar mi negocio honradamente. Sí, ya. Venga, ¿dónde está? Ha subido en ascensor al casino. Pues llámalo. Está bien, de acuerdo. Lo llamaré. Espere. ¿Qué rayos quieres? Recuerda que lo queremos vivo, Django. ¡Socorro! ¿Para quién trabajas? ¿Qué? ¿A ti qué te importa? No malgastaré mi tiempo contigo, ni vivo ni muerto. Estoy buscando a otro. ¡Habla! O te mato ahora mismo. Vale, vale. Trabajo para Grove Hawk. Llevo una planta de envasado de Nerfs en el sector industrial. Mi speeder te llevará hasta allí. ¡Hace frío aquí! Tienes razón, pero al final te acostumbras. ¡Guardia!
¿El jefe tiene miedo de que le roben un puñado de Nerfs congelados? No son los Nerfs lo que vigilamos, idiota. ¡No te pongas así! ¡Soy nuevo! ¡No me han dicho mucho! ¡No! ¿Qué es lo que vigilamos? Barras letales. ¿Barras letales? Shh, no hables tan alto. ¡Guau! ¡No tenía ni idea! Barras letales. ¡Qué mala cosa! Ross, ¿aún tienes al droide de análisis clínicos en tu estación? Es viejo, pero accede a las bases de datos de contrabando más recientes. ¿Por qué? Creo que no se trata de las barras letales de siempre. Te transmito una muestra. Dime si encuentras algo que sea extraño. Qué raro. El Spider de Gloom, pero... ¿y él? Está vacío. ¿Quién es Gloom? Tenía que hacer una entrega. ¡Oh, vale! ¡Una entrega! ¡Ya lo pillo! Se lo diré al jefe. Espera aquí y mantén los ojos abiertos. Hola. Ríndete. Django, tenías razón con lo de la muestra. El ingrediente principal es la planta Ixetal, pero esta va cargada con una potente neurotoxina. Aunque no hay rastro de ella, es totalmente imposible de localizar. No puedes estar aquí. ¡Socorro! ¿Dónde estás? ¡Hola! Llegas tarde, Fett. ¡Montrós! Hace mucho tiempo, Django. ¡No es suficiente! Si has venido a interrogar a este gángster, me temo que no tiene mucho que decir. Se ha quedado helado. Como siempre, parece que vamos tras lo mismo. Y sigo yendo un paso por delante de ti. No está mal, Fett. Ah, hace daño, ¿eh? No está mal, Fett. Ah, hace daño, ¿eh? Siempre fuiste bueno, Fett. Pero yo siempre fui mejor. No está mal, Fett. ¿Aún te acuerdas? No está mal, Fett. Sigues luchando muy bien, Django. Pero no tengo tiempo para juegos. Estoy de caza. ¡Django! ¿Has encontrado a Grovehawk? Sí, ya lo he encontrado. Muerto. ¡Montrós! Me imaginé que aparecería. Hawk no pudo haber mantenido esta operación en secreto sin ayuda. De un político, quizá. Con la corrupción que hay en el Senado hoy en día, no me extrañaría. Espera, creo que ya lo tengo. ¡Hawk! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Me busca a mí también? ¡Hawk! ¡Es intolerable! ¡Quiero que te marches! ¿Me oyes? Vaya, vaya. El senador Trell. Siempre pensé que no era trigo limpio. ¿Y dónde vive? En un bloque de pisos de lujo. Está en la parte alta. Lo encontraré. Ross, ¿lo ves? Guardias de seguridad. Están por todos lados. La suite de Trell está arriba. No será fácil subir hasta allí. Nunca es fácil. Por favor, no me haga daño. ¡Tú! Jamás entenderé a los humanos. Ahí está. ¡Oh!
¡Quieto donde estás! ¡A por él! Nunca saldrás vivo de aquí. ¡No te muevas! ¡Dejadle frito! ¡No te muevas! ¡A por él! ¡Venga, caza recompensa! ¡Por esa escoria! ¡No saldrás de esta! ¡Nunca saldrás vivo de aquí! Por favor, no me mate. Le daré lo que quiera. ¡Diga cuánto! Komari Bosa, ¿dónde está? ¿Bosa? ¡No conozco a ninguna Bosa! ¡Ah! ¿Qué decía? Se Volto, nuestro proveedor, me pidió que tratase con un nuevo tipo de barras letales para el bando Gora. ¡No sé más! ¡Él lo sabe todo! ¡Está en Malastare! ¡Déjeme ir! ¡Suelte al senador o abrimos fuego! Ay, ¡haga lo que le dice, caza recompensas! ¡Suéltelo, ahora! Como usted quiera. ¡No! ¡Espere! ¡Disparadle! Estaba pringado hasta las cejas. Bueno, ¿qué sabes de ese tal Se Volto? Se Volto es un rey Dug, famoso en el Hampa de Malastare. Si trabaja para el bando Gora, habrá intentado no descubrirse. Ayuda a tener un senador en el bolsillo. Bueno, ¿llamas a su puerta y le pides que te entregue a Bosa? Cuando sepa que sus socios han muerto, estará alerta. Me acercaré de forma más sutil. Bueno, no debería decírtelo, pero si quieres una invitación, hay una recompensa que publicó el propio Se Volto. Bendix Fust, se busca vivo. Cumple condena en Ovo Cuarto, la prisión asteroide. La recompensa es de 50.000 a la entrega. Llevarle un regalo a Se Volto no es mala idea. ¿Hay rivales? Es una buena suma, pero Django está encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Nadie en su sano juicio intentaría sacar a alguien de ahí. Es solo un trabajo más. Entraré y saldré antes de que se den cuenta. ¿Hay rastro de Montrose? He mirado, he oído que está en el sistema Gazarri. Un golpe de suerte. Eso no está cerca de Malastare. Grofhawk debió mentirle. Probablemente tenía más miedo del bando Gora que de Montrose. Ay, Django, querido. Trabajas demasiado. Deja ya esta cacería. ¿Tienes dinero? ¿Por qué no sales con una chica agradable? ¿Te asientas? ¿Tienes un hijo? Lo vas a vivir eternamente, ¿sabes? No si sigues en este negocio. No en esta vida, Ross. Pequeño contratiempo. Nunca van a faltar contrabandistas y políticos corruptos. Nuestros espías creen que ha sido cosa de cazarrecompensas. No me preocupa. Solo uno de nuestros contactos en los bajos fondos conoce la ubicación de esta luna. Sin embargo, no puede haber más interrupciones. Si esos cazarrecompensas vuelven, nos encargaremos de ellos.